Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4. Benvinguts, gràcies per ser-hi. Ens fa il·lusió dir-vos que ens fa il·lusió fer aquest programa. Fixa't quina frase acabo de fer, eh? Ens fa il·lusió dir-vos que ens fa il·lusió fer aquest programa de ràdio. Bueno, el que ho entengui, que s'ho quedi, i el que no ho entengui, doncs que m'ho expliqui, perquè jo no ho acabo d'entendre, però ho he dit perquè m'ho crec, perquè ho crec així. Gràcies per ser-hi, 7a temporada, Club 21, el club de les ments inquietes. Les ments inquietes inspiren i també inspira la cultura. Us vull recomanar un llibre xulíssim, un llibre que acaba de sortir d'un filòsof francès. Ell es diu Charles Pépin, editat a Ara Llibres. El llibre es titula Les virtuts del fracàs, les virtuts del fracàs. El filòsof francès, el Charles Pépin, diu, aquest és un petit tractat, un humil tractat, diu ell, que parla del camí veritable de l'èxit. I el camí veritable de l'èxit és a través del fracàs, a través d'entendre què és el fracàs, saber què vol dir el fracàs. Diu, fa una anàlisi molt, molt important del sistema educatiu, el sistema educatiu que tenim tots nosaltres, i diu, erròniament, el sistema educatiu penalitza el fracàs, el critica, el matxaca, l'intenta amagar, l'intenta ocultar. I aleshores fa una anàlisi molt potent, molt fi. Diu, hi ha una fina línia que uneix vides de grans personatges. Una línia que uneix aquestes vides. Seneca, Einstein, Picasso, Miles Davis, Steve Jobs, Rafael Nadal. Diu, tots ells van tastar l'amargor del fracàs. Fracassar, rectificar, però sobretot entendre què vol dir tot això, no? I aleshores ens parla de que hem de canviar el concepte del fracàs i que a través d'una mirada diferent, a través d'exemples concrets de gent concreta, que evidentment tots definim com a gent d'èxit, però és que per tenir èxit has d'haver fracassat unes quantes vegades. Si no t'equivoques mai, no ets un geni. Si no t'equivoques mai, és que no estàs fent res interessant. Aquest és el concepte bàsic. Llibre interessant, llibre per pensar. Charles Pépin, Ara Llibres, Les virtuts del fracàs. Club 21, una tertúlia d'idees innovadores i creatives amb ments inquietes, emprenedors i empresaris amb visió de futur. Cada diumenge de 9 a 10 de la nit a Ràdio 4. Ja tenim aquí asseguts els nostres convidats, els ments inquietes, ens fa il·lusió tenir-los. Són dos homes molt diferents, que a més provenen de cultures diferents, de països diferents, però tots dos són ments inquietes, mentes inquietes. Una ment inquieta és inclassificable, però tots dos creuen en la creativitat, tots dos creuen en la innovació i tots dos creuen en la recerca constant de noves oportunitats, de noves maneres d'enfocar les seves activitats. En definitiva, no inèrcia, no más de lo mismo, i no qui dia passa any empeny. Res de tot això, una altra pel·lícula diferent. Volem agrair la bona feina de la Raquel Rubio. Gràcies, Raquel, per la coordinació i la producció. També al Lluc Oliveras. Gràcies, Lluc, per el super vídeos Full HD, Transmedia, Siglo XXI, setmana que viene, Siglo XXII. Gràcies. Els candidats. Ens fa il·lusió presentar-vos un personatge que és un home que creu en el flow. El flow és un concepte molt dels rappers, els raperos de Nova York. Dicen flow, 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 flow constantment, les seves cançons. Flow vol dir fluir. Flow vol dir que les coses vagin bé. Flow vol dir que no s'encallin les coses. Vol dir que l'estrès no sigui el pa nostre de cada dia. Ell és un home de prestigi. És soci fundador, consultor i trainer, enginyer industrial de carrera, ha treballat en una empresa tan important com Hewlett Packard, però ha publicat llibres també, quin tingun. KPIs útiles, dissenya indicadores operativos que realment sirven per a mejorar. És un home que es dedica a fer trainings amb empreses, amb grans executius, molt pràctics, per tant, tallers, casos reals, exercicis aplicats molt concrets. I el seu gran repte, el seu gran camí és buscar la simplificació, almenys és més. De vegades, tots plegats ens compliquem molt la vida i el que cal és simplificar. The Flow Factory és la seva empresa, és la seva nineta dels seus ulls i, en definitiva, es tracta de que les organitzacions del segle XXI flueixin com cal. Roberto Corral, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias, muchas gracias. No sé si nos hemos dejado cosas, supongo que muchas, no, sí, pero lo esencial lo has dicho va un muy poco bien. Por ahí, sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. ¿Cómo nace la metáfora del flow? ¿Por qué flow? Yo lo entiendo, pero sí. Explícamelo. ¿Por qué flow? Porque nos inspiró mucho que las personas fluyen, cuando fluyen, brillan.
cuando las personas están en este estado de fluir, que ya bautizó un psicólogo muy importante, estamos en una situación de creatividad, uh-huh. de confianza, de grandes ideas, y es un estado que nos encanta, ¿no? Y esto nos inspiró también porque si las personas podemos estar en estados de fluir, ¿por qué no puede haber una organización que esté también en estado de fluir, ¿no? Y esto lo ligamos con un aspecto técnico, que también era mi bagaje, sí. que era el mundo de los procesos. Claro. Que suena a algo pesado, algo sí. burocrático, sí. algo a papeleo. Te hablan de procesos y ya te suena a papeleo, ¿no? Pero en realidad procesos mm. es lo que hacemos en el trabajo diario, en la empresa. Cuando generamos un nuevo producto, estamos creando un proceso. Cuando sí. atendemos un cliente, es un proceso. O sea, procesos son las actividades. Entonces, estas actividades que fluyan, ¿no? Y es un concepto que también nos motivaba mucho porque es muy inspiradora, ¿no? Luego podemos bajarlo, aterrizarlo a niveles técnicos, qué significa esto. Pero ya nos podemos hacer una idea porque que un proceso fluya es que sea ágil, que esté orientado al cliente, que no haya sensación de burocracia, de pesado, que sea simple. Y al final es añadir valor al cliente. Vosotros decís que ya no todo es ganar dinero en las empresas, en las organizaciones, en las compañías, sino ofrecer proyectos ilusionantes. Exacto. Y evidentemente ahí está el concepto de la sostenibilidad y de la responsabilidad social. Pero sobre todo ese concepto, Roberto, de la ilusión. La ilusión se ha tratado de muchas maneras, ¿no? Sí, sí. Los poetas y los cantantes también crean ilusión, ¿no? Sí. El arte crea ilusión. Pero ¿qué es la ilusión en la empresa? ¿Qué es la ilusión en las organizaciones? Pues mira, la ilusión, a nuestro entender, tiene que ver mucho con el estilo de liderazgo. Entonces, se ha hablado mucho de liderazgo y podríamos estar aquí hablando de un programa de liderazgo y muchos autores ya hablan de liderazgo. Pero hay unas, para simplificarlo, ¿no? Es lo que se llama generar sentido. Uh-huh. Si haces algo que genera sentido entre las personas porque ven una meta clara, porque ven un destino claro, primero porque ven el destino claro, algo que es motivante ir a este destino, ¿no? Claro. Si tú quieres hacer un mundo mejor para que sea más igual, para que haya menos contaminación, pues igual te ilusiona, ¿no? Es un destino. Y si además esto es coherente, el camino es coherente con tus principios personales, pues seguramente te sentirás ilusionado y motivado, ¿no? Si algo de esto no se da, si el destino no te llama, o el camino no es coherente con tus principios, tampoco te subirás al carro. Pero si esto pasa, te subes al carro, te ilusionas, te motivas y al final te comprometes. Y curiosamente, entre comillas, sí, sí. al final se generan resultados sorprendentes. Claro, los resultados sorprendentes son a través del flow, a través del sentido, a través del proyecto ilusionante y a través de este storytelling un poco, este storytelling de decir, oye, te voy a invitar a un viaje, te voy a trazar la hoja de ruta y te voy a decir si vamos con bañador, si vamos con traje, si vamos con maleta, sin maleta, sí. y por qué vamos allí, ¿no? Exacto. No es aquello de, oye, vamos a las Maldivas, porque está muy bien de precio. Bueno, oiga, pero ¿tiene algún otro argumento, por favor? Porque sí. las Maldivas está muy bien de precio, pero ¿por qué las Maldivas, no? Que sí. se me ha perdido a mí las Maldivas, ¿no? Sí, 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 exacto. Exacto. Y ahora, no sé si te podría contar un caso concreto que estoy trabajando. Precisamente hablé con el director general, digo, mira, voy a una entrevista, ¿te parece que te cite como caso real que estamos trabajando? Y digo, sí, sí, o sea, que puedo citar nombres y en ese sentido. Es una empresa, es un caso porque es muy ejemplar, ¿no? Muy breve, que estamos en la radio. Vale, muy breve. La cuestión es, empresa de 50 años, éxito en tecnología. Sí. Ya lleva 50 años, es una filial alemana en España. Ya ha comprendido que debe transformarse en una empresa del siglo XXI. ¿Cómo? Generando una meta clara y generando ilusión en los empleados, en los trabajadores. Y a partir de ahí, métodos y técnicas. Pero esta es la clave, ¿no? Comprender el cambio de una claro. empresa de éxito en una empresa del siglo XXI. Tú tienes éxito hace 50 años, pero ahora para seguir teniendo éxito tienes que fluir. Exacto. Y fluir significa entender las claves, los valores del siglo XXI. Exacto. No puedes funcionar el siglo XXI con valores del siglo XX. Exacto. Esto no funciona. Que es lo que pasa mucho. Muchas veces. Exacto. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4. Os voy a leer una frase de él que es muy chula. Dice él, el invitado, dice nuestra mente inquieta. Dicen que cuando tu profesión te apasiona, lo que haces deja de convertirse en un trabajo para pasar a ser un modo de vida. Yo nací, vivo y moriré siendo sastre. Este es el principio de vida, el principio inspirador, la brújula de orientación de Muki Bespoke, que es nuestro invitado de hoy,
Él es de origen kosovar, es un hombre que ama la sastrería, el mundo de los trajes, el mundo de las telas, el mundo de los diseños, de los estampados. Es un maestro de sastrería. Podríamos hablar de arte. Arte no es solo artesanía, es arte. Y él de muy pequeño veía, observaba, admiraba a su madre con una máquina de pedales, una Singer, la típica Singer de toda la vida, y estaba observando y pensaba, ostras, aquí hay un universo, ¿no? Entonces poco a poco empezó de aprendiz de sastre con 14 años, luego se fue al mundo anglosajón, se fue a Londres, aprendió qué significa el British, el universo British, y a partir de aquí clientes importantes, pero sobre todo estilo, clase, lujo, y todo esto bien entendido, el lujo bien entendido, porque a veces el lujo se malinterpreta. Muki Bespoke, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Oye, vas impecable, ¿eh? Como no podía ser de otra forma. Como tiene que ser. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo te definirías a ti mismo? ¿Qué llevas ahora? ¿Qué llevas? ¿Qué tipo de moda llevas? Bueno, es una moda muy actual, no deja de ser clásica tampoco, pero tiene un par de retoques diferentes míos personalizados. La corbata, esto es un cashmere actualizado. La corbata, ¿no? Sí, es muy bonita. Acaba de llegar hace 2 días prácticamente. Solo hay 2. Yo me pillo una y bueno, a ver quién. ¿Y la otra me la has traído para mí, la otra? No. No, es broma. Pero es bueno, broma. Ya sabes dónde está cuando quieras. Ahí estará. Es broma. La próxima vez tendré. Es broma. Oye, en tu atelier todo es a medida, ¿no? Todo. Sí, prácticamente todo está hecho a medida. Empezamos por camisas, trajes, americanas. Ahora estamos introduciendo chaquetas de piel, tejanos. Y bueno, abrigos de piel, abrigos normales de cashmere, de vicuña y de todo. ¿Cómo le explicas a alguien que compra una americana por 35 euros que una americana puede costar? ¿Qué puede costar una americana? Una buena americana. Todo depende a medida. De unos 1.500 para arriba, depende del tejido. ¿Cómo le explicas a alguien joven, por ejemplo? El mundo de la gente joven a veces le cuesta el concepto luxury, el concepto calidad máxima, ¿no? Porque es como una cosa muy práctica, todo el mundo es muy práctico, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicarías a alguien que se gasta 35 euros? Oiga, gástese 1.500. ¿Cuál es el argumento? Hombre, no es fácil, de verdad. Aparte que lo que es sastrería a medida siempre ha tenido tendencias de ser a partir de cierta edad. Un chico de joven, digamos de 20, 22, 25 años, es imposible que haga algo a medida. Bueno, hay algunos que están acostumbrados desde pequeños, de toda la vida, que los padres les enseñaban la sastrería, pues siguen el mismo ritmo y ellos no hace falta explicárselo nada porque lo saben. Lo que usted dijo muy bien, la sastrería a medida es un arte. Es un arte. Un trabajo detrás brutal. Ten en cuenta que para hacer un traje a medida... Mucha gente, ¿no? Es un equipo. Sí, sí, es un equipo. Hay que trabajar en equipo, el patronaje, el coser. Son unos 40, 45 horas... Depende del trabajo a mano, hablamos claro, a mano. Claro. Haciendo el patrón, juntándolo, haciendo la prueba, el cliente viene, vuelve. Todo es un proceso bastante largo, ¿no? Para que quede impecable. Y bueno, antes la gente, yo me acuerdo, hace unos años atrás, ¿sí? No sé si vosotros os acordáis o no, yo me acuerdo muy bien que mucha gente iban con las marcas, digamos, unos cinturones muy anchos que tenían una LV de Louis Vuitton, ¿sí? O marcas muy importantes. ¿Sí? Y esto creo yo que la gente cada vez le están dando más importancia a otros principales, que son los trajes a medida, digamos, de muy buena calidad y no tanta marca, ¿no? Hay de todo, pero... La bueno. Marca, yo creo que a través de tus trajes, Muki y Bespoke, tú haces que la marca sea la persona, ¿no? Al final, es decir, tú haces algo a medida y al final la persona va tal y como tiene que ir. Estás interpretando a la persona a través de su ropa, ¿no? Claro, es que esto es un punto muy, muy importante. La persona que va a un traje hecho a medida es un traje personalizado. Quiere decir que es un traje, a lo mejor vienes mañana, te hago un traje, no vas a cruzar con ninguna otra persona en la calle con el mismo traje. Entonces son trajes exclusivos y muy personalizados. Gente que te viene a tu atelier, ¿de qué país especialmente? ¿Cuál es tu público? Bueno, 80% de mis clientes son nacionales, ¿sí? Pero bueno, ahí tengo, no sé, gente de Estados Unidos, tengo mucho suizo, alemán, inglés, ruso, tengo de todos. Muy bien. Pero bueno, cada vez esto... ¿Qué te han dicho? ¿Algo bonito que te hayan dicho en traje cuando se lo han puesto? ¿En traje? Pues una frase bonita. Que queda como un guante, por ejemplo. Lo que me viene a la cabeza, sí. Es un traje diferente de los trajes que nos... A ver, son trajes hechos a mano, entonces tienen una ligerez muy, muy, muy buena. Es un traje que te lo pones y de verdad te queda, es como llevarte una camisa. Yo, por ejemplo, estoy aquí con traje, con chaleco, con una camisa. Sí, todo, llevas de todo, pero vas súper ligero, ¿no? Pero soy muy cómodo. Es prácticamente llevarte una camisa. Las claus. Molt bé, estem explicant coses, estem al Club 21, estem amb gent interessant del segle XXI,
connectadíssims amb els valors del segle XXI. I jo vull repartir claus. Tenemos unas llaves, una llave de color rojo, que son los valores de la pasión, ¿no? Los dos estáis apasionados por los trajes a medida, por el flow, 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 cada uno en su territorio. Y los dos también estáis defendiendo ideas todo el día. Aquí tenemos una llave de color verde, que es la llave de defender ideas, de apostar por las cosas, ¿no? Una cosa es tener una idea, pero la otra cosa es defenderla hasta el final. Y cuando la idea se convierte en realidad, ahí es otra película, ¿eh? Voy a repartir llaves, por ejemplo, a Roberto Corral de Flow Factory. Le voy a dar la llave de defender buenas ideas, porque te pasas el día, Roberto, explicando y defendiendo buenas ideas. Y seguramente cuando trabajas para personalidades, para gente, para empresas, estás defendiendo sus ideas, ¿no? También. Pero al final conseguir que este flow, tanto en equipos como en personas, en este flow individual y este flow colectivo funcione, esto hay que explicarlo mucho, hay que hacer pedagogía, hay que compartir esta idea, ¿no? Uh-huh. Y que la gente la vea, ¿no? Sí. Sobre todo nos basamos mucho en lo que llamamos técnicas de trabajo. O sea, esto es lo que hemos hablado, pues es el concepto, hacia dónde queremos conseguir y de qué manera queremos trabajar, pero luego cuando tienes que aterrizar... ¿Cuáles son estas técnicas? Así muy brevemente. Dime unas cuantas, dime cuál sería un poco la estructura. Pues mira, nos basamos mucho en lo que son lo que se llaman métodos, que en nuestro mundo se llama Lean, que es una palabra inglesa. Lean Management, sí, que lo bautizaron unos americanos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lean viene del mundo japonés. Pero los americanos dijeron, aquí podemos aprender mucho, ¿no? Y lo bautizaron como Lean, que Lean significa ajustado. En inglés es Lean, es una cosa ajustada. Es la metáfora de eliminar la grasilla de la empresa y centrarte en lo que añade valor. Entonces hay unas técnicas del mundo Lean que cuando te lo tienes que aterrizar y pasar a la práctica y arreglar problemas y hacer que un proceso de gestión de pedidos dure la mitad de tiempo y haya menos burocracia, pues hay unas técnicas, ¿no? Y entonces lo que hacemos es montamos equipos de trabajo y entrenamos en estas técnicas. Es decir, nosotros enseñamos a aplicar técnicas. Claro. Partimos de que el conocimiento de lo que hay que hacer está en la empresa. Entonces, un equipo de trabajo, hacemos que ese conocimiento se convierta en cosas productivas, aplicando técnicas. También nos hace ilusión que es como enseñar a pescar, ¿no? Enseñar a pescar. O sea, a mí, digo, siempre decimos que es que mi ilusión es que no me necesitéis. Si me hace gracia que me recomendéis, ¿sí? Pero no hace falta, no es una generar una relación de dependencia, claro, ¿no? No les sirves pescado fresco con una furgoneta todos los días. Exacto. Les das la caña y les explicas cómo funciona la caña. Exacto. Y este paquete de herramientas técnicamente se conoce como métodos Lean, que es un paquete pues para resolver problemas, para hacer que los procesos sean más ágiles, más fluidos, etcétera. Muy interesante, muy interesante. A Muki Bespoke le voy a dar la llave roja, ¿eh? La sastrería es pasión total, y él en su frase, os repito su frase porque es realmente potente, dice, dicen que cuando tu profesión te apasiona, lo que haces deja de convertirse en un trabajo para pasar a ser un modo de vida. O sea, que no trabajas, estás viviendo. No, trabajo, pero lo que pasa que, y mucho, lo que pasa que trabajo con quizá mucha más pasión que antes. Es claro. Que es una cosa muy personal, porque a mí cuando me viene un cliente, me pide una prenda, yo lo que quiero y lo que me gusta es que cuando ese señor sale de mi taller, sale bien y sale impecable. Cuando se va a su casa, su esposa lo ve y dice... Hola, dice, cariño, te han cambiado, pareces otro. No, que he cambiado, pero bueno, se ve unas cosas cuando quedan bien, quiero que quede bien y que que note la diferencia, que no se vaya a comprarse, lo que decías tú antes, un traje de 30 o 40 euros. Entonces, esta es la idea mía, trabajar muy duro, con mucha pasión, y explicar al cliente todo el proceso, desde el dibujo, el tipo de tejido, lo que conlleva y todo eso, y al fin y al cabo los clientes lo aprecian mucho. Al secret. Acabant Club 21, m'agradaria saber el secret, els valors principals de les ments inquietes que avui han protagonitzat amb lletres estel·lars aquest Club 21. Per exemple, el Roberto Corral, de Flow Factory, aquesta empresa important que ajuda a les companyies a fluir, a entendre quins són els valors del segle XXI i no seguir treballant des del segle XIX. Roberto, tus valores principales, ¿qué es lo que te mueve? Pues a mí lo que me mueve es tener la sensación de que hago algo que tiene sentido. Sentido, me gusta la palabra sentido. Que tiene sentido. Y entonces dices, bueno, ¿qué es tener sentido, no? Pues sentido es, oye, que tienes la sensación de que construyes algo bien porque te motiva a ti, o bien porque motiva a los demás, o bien porque tienes la sensación de que construyes algo también para los demás, ¿no?
sea, yo creo que la idea de tener sentido es porque tienes la sensación de que estás aportando algo, ¿no? Algo más allá de lo pasajero, más ¿no? Allá de del día a día, del ¿no? día a día o de lo o de placeres momentáneos, ¿no? Es decir, algo con sentido, ¿no? Entonces, cuando tienes la sensación de que estás haciendo algo con sentido... Eso es un motor potente, motor ¿no? potente. Es el motor que dices, es lunes por la mañana y me levanto con ganas, ¿no? Es lunes por la mañana y parece un jueves por la tarde. Exacto, ¿no? Y voy con ganas. Perfecto, ¿no? Estoy a sí, full. Sí, exactamente, ¿no? Muy bien. Muki Bespoke, sastrería, ¿eh? Un sastre, sí. Un hombre elegante que hace ropa, que es arte directamente. ¿Cuáles son tus valores principales? Muy, muy breve. ¿Qué es lo que te mueve? A mí realmente, bueno, de toda la vida me ha movido mucho la moda. Sastrería artesanal, bueno, es un arte, es un trabajo duro cada día y es un servicio que ofrezco y al fin y al cabo cuando trabajas algo tan duro y con mucha pasión y ves un buen resultado... La pasión lo hace más suave. Sí, entonces yo ahí ya me quedo tranquilo. Muy bien. Es lo que me mueve, el arte de sastrería a medida, que cada vez se está entendiendo mucho mejor... Y me parece que la gente le está dando mucho más importancia. Entonces, magnífico. Gracias por vuestros ingredientes, por vuestra pasión y sobre todo por vuestro flow. Me encanta el flow. Que haya mucho flow. Repartamos flow. Hasta la semana que viene. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4.